al arco. Buah. Con el comentarista no lo podíamos creer acá porque gritamos roja los dos. Y que claro, era obvio, indirecto. Viene Rebola. Siento que viene solo, está gol. ¡Gol! ¡Rebola! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la lepra de Rebola! Solito y solo. Cuidado con Quiroga, que va por detrás de todos. La mete Cardoso. La bajaron, está Rebola, gol. Bonita habilitación del Guaraní, cuidado con Pavés, el rebote en Rébola, el saque de costado con... y la salida cómoda ahora de Romario Caicedo. De contra lo procura ahora el jugador millonario. Berti no podía. El pelotazo largo para que se venga Ada, espaldas de Rébola, llega primero el 20, muy rápido al piso, Rébola la manda al lateral. Quedó sentido Rébola, harto. Y se viene Ferro. Desde atrás Rébola. Le queda a Fattori. Se frena Fattori. Mete el freno. Contra Rébola. Se le vino afuera el balón a Fattori. Viene Rébola. Avanza el capitán. Con el partido 0-0. Toque por abajo. Hace ancha la cancha. Dale, espera. Buscando. Pelota de Navarro. Atrás para Rébola. Rébola que va levantando la cabeza. Meterá el pelotazo. Abierto está Araujo. Se cerró Navarro. Tocó de primera. Partido en Ambato. Quiere cortar varas.
Atención con el Mucho, cuidado que ya entra en zona de peligro. Se enciende. Marcha de Melec siempre y cuando tenga la posesión del esférico y aproveche los contragolpes rápidos y eficientes por parte de sus jugadores en la ofensiva. Es decir, Rojas, el Cuco Angulo, sí, está junto a Esteban Creer y al mismo Máximo Valera. Ok. Y atención que va a picar el placar Sárez. Ecuatoriano. Gómez, al cruce fue Rodrigo López. Rébola y el buen pase de Rébola para Rivadero, la quiso controlar con la zurda para el... Canta el público del Pincha, festeja la victoria parcial por 1-0 con el gol de González Metilli. Rébola. Y el cambio. La entrega para Maidana, que se equivoca en el pase de primera. Corrige Farré, que controla, gira y la pasa atrás. Rébola, controla y descarga de pierna derecha buscándolo a Burcio. Lo habilita a Lucas Seymour. Empató Chaca, sí señor. Ahí está el 1-1. Alguien me estaba diciendo un gol y no me decía de quién era. Ahí está. Rébola. Todo y atrás para Rébola. Rébola y otro pelotazo. Quiroga que quiere aguantar. Qué bien la bajó Quiroga. Está Di Santo que la dejó. Al empate sobre el cierre. Mayola y al área la va a buscar López. Saca. Rébola ahora. Se turna para rechazar y sacan todo desde el fondo. Viene Levi. Levanta otra vez. Levi. Salió lejos a la cena. Y de nuevo Rébola. Una muralla. Pelota larga de Sánchez. Y ahora responde Güemes en Algocena. La marca finalmente, la pelota lateral. La terminó sacando Rébola. Avanza sobre la izquierda con el centro Vidal. Por bajo, la pelota en la puerta del área. Qué bien que viene para Ochoa Jiménez, que está habilitado. Saca el centro. Y aparece Rébola. A seguir jugando en este nivel, Ruso. Sí, señor. Y en la segunda categoría, ¿no? Muy disputada, muy peleada la primera nacional. Va saliendo del fondo Rébola cuando luchaba Sando Madres. Aquí está Juan Manuel. Este es López. Intentaba el animal. Perdida de atrás con Rébola. Está jugando muy Urquiza. Muy bien, Rébola, ¿eh? Te diría, Ruso, muy firme todo el balón. Sale.
sale desde el fondo Ian Escobar con un pelotazo de pierna derecha a campo rival. Rébola excelente. Acomoda el cuerpo y gana. Rechaza. No, pero que se metió en el equipo por la lesión desafortunada de Franco Canedo, ¿no? Que ya fue operado, Mariana. Sí, ya fue operado. Se ha abandonado. Después rebotó el nombre de Güemes y ahora arranca la contra. Y la maneja la bestia. Viene Romero. Va Romero. Sigue Romero. No pudo Rébola, que está molestado, ¿eh? Va Romero, pega Rébola, lateral para el conjunto visitante. Lindo duelo allí. El ataque había aparecido como un extremo por izquierda, también lo hizo Sánchez, autor del primer tanto. Por eso, a lo mejor quiere... Vino para Maidana, si la cambian puede ser. Parecía infracción que no dijo el árbitro, estaba al lado de la jugada. Navarro que se frena, toca para Rébola. 45-50, 5, 5 robes. Esto no había tenido errores el árbitro. Boneto con la pelota, Boneto que engancha, Boneto. Lo adivinó muy bien Rébola, le pisó con los tapones la pelota y le robó el balón. Ochoa, la pelota que venía para Pedrosa. No aprenderá de que no se puede fallar tanto, y los jugadores también. Porque ante estos equipos históricos, que siempre son favoritos, no hay mucho corona. Bernardo Medina, jugador del partido, cuando sale tocando pone esa garganta para una intensidad tan grande, tanta... También juega Unión de Santa Fe ante Independiente del Valle de Ecuador. González. Montoya. Buscando a Gallegos. Llega Rébola. La gana González Metiri, que está enchufado, ¿eh? Y se viene el pincha. Busca uno más. Acá está González Metiri en el juego para Gallegos. En el área espera Neri Bandiera. Rebota en Rébola y después en Gallegos. Y un flipper. Y se va. Saque de arco para el auto. Del primer tiempo. Arriba ganaba Rébola. ¿Cuánto marca el cuarto árbitro Guillermo González de la edición? La pelota que viene larga, gana Rébola con un golpe de cabeza. Le quedaba a Prevital. Uno más. El argentino. González. Largo para Caballero. Mejía que toca de primer. Gol de Belgrano. El capitán hasta el partido pasado era Rigamonti. A partir de hoy es Vegetti, una de las decisiones de Caruso.